Himnos cristianos. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios. Para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adoren. Himnos cristianos, en Luz en la Mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación a tu corazón. Que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos cristianos. Tal como soy. Nieta de Henry Benn, pastor en Huddersfield y autor de la obra El deber completo de un hombre, y amigo y compañero de John Wesley. Charlotte nació en Brighton, Inglaterra, en el seno de una familia religiosa, siendo la tercera de 6 hermanos. En 1819, a los 30 años, Charlotte quedó inválida para el resto de su vida. Esta circunstancia propició el que Charlotte se convirtiera en una mujer amargada. Si Dios me amara, no me hubiera tratado de esta manera, se lamentaba ella. El 9 de mayo de 1922, el pastor suizo César Malan visitó a los Elliot. Durante la cena, Charlotte perdió los estribos y se rebeló contra Dios y la familia en un estallido violento de ira. Su familia avergonzada salió de la habitación y el doctor Malan se quedó a solas con ella. «Usted está cansada de sí misma, ¿no?», preguntó Malan. «Tiene entre sus manos su odio y su ira porque no tiene otra cosa en el mundo a la que aferrarse. En consecuencia, se ha convertido en una persona amargada y resentida». «¿Y cuál es su remedio?», preguntó Charlotte. «La fe que está tratando de despreciar». Mientras hablaban, Charlotte se calmó. «Si yo quisiera llegar a ser una cristiana para compartir la paz y la alegría que ustedes poseen, ¿qué debería hacer?», preguntó Charlotte. «Debería entregarse a Dios tal como es ahora, con sus luchas y temores, odios y amores, su orgullo y su vergüenza». «¿Debería ir a Dios tal como soy? ¿Es eso cierto?». Charlotte llegó a entregar su vida al Señor tal como era, y ese día su corazón cambió. Con el tiempo encontró en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 37 un verso especial para ella. «El que a mí viene, no le echo fuera». Fruto de su entrega al Señor son estas palabras que más tarde dejaría escritas sobre su experiencia de inválida. «Solo mi Padre Celestial sabe lo que es día tras día y hora tras hora luchar contra los efectos sobre mi cuerpo de la abrumadora debilidad, el desfallecimiento y agotamiento. ¿Cómo Él no me permite ceder a la pereza, a la depresión y a la irritabilidad, aumentando cada día esta determinación y tomando por lema: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame?». Catorce años más tarde, su hermano, el reverendo Henry Elliot, fue a recaudar fondos para una escuela para los hijos de los clérigos pobres. Charlotte escribió un poema en el que expresó su entrega y conversión al Señor, y que se imprimió y vendió por toda Inglaterra. El folleto decía: «Se vende en beneficio de la sala de St. Margaret, Brighton. El que a mí viene, yo no le echo fuera». Debajo había el poema de Charlotte, que se convirtió en el himno de invitación más famoso de la historia. «Just as I am», tal como soy. Charlotte vivió hasta los 82 y escribió alrededor de 150 himnos. Su obra incluye
el libro de himnos del inválido, año 1834. Salmos e himnos para el culto público, privado y social, año 1835 y 1848. Horas de dolor, año 1836. Himnos por una semana, año 1839. Pensamiento en verso sobre temas sagrados, año 1869. A medida que sus seres queridos revisaron sus papeles después de su muerte, se encontraron más de 1000 cartas que ella había guardado, en las que la gente expresaba su gratitud por la forma en que este himno había tocado sus vidas. El feliz casamiento de un poema con una tonada del mismo sentimiento para conmover a la gente ha resultado en un himno de invitación para aceptar a Cristo como Salvador, que ha bendecido a millones de personas. Es muy posible que no haya otro himno que sea usado tanto en campañas evangelísticas como este. Y la historia de cómo se escribió ha llegado a ser muy conocida. La música fue compuesta por William Bradbury, pero fue su amigo Ira David Senke quien la aplicó al poema de Charlotte. Al corazón.